Se de la partida de la segunda del programa queda último perplejo. Toma la punta por dentro Papapa Gonzalo. En el segundo lugar se ubica Huracán Lolo. En el tercer puesto Reina Moraima. Cerca al grupo se aprecia a Siempre Ahora. A continuación, ganando terreno, se aprecia a Elif. Ha recorrido de esta manera los primeros 400 metros. En la punta marcha Papapa Gonzalo. En el segundo lugar, Huracán Lolo. En el tercer puesto, Reina Moraima. Cerca marcha Perplejo. A continuación, pasando por fuera, Royal Monder. Luego lo hace Elif. Más atrás ha quedado Siempre Ahora. En último puesto, Belisario. Último 700 y es Papapa Gonzalo el que marcha en la punta. Papapa Gonzalo adelante, avanza por fuera Reina Moraima y quedó prácticamente en línea. En el tercer puesto por la baranda Perplejo de Huracán Lolo y va hasta Royal Wonder. De esta forma van ingresando a la recta final. Apareció Papapa Gonzalo con ligera ventaja. En el segundo lugar Reina Moraima, en el tercer puesto va quedando Siempre Ahora y en el cuarto lugar Perplejo. Faltando 250 para la meta, Papapa Gonzalo estira ventaja. Ha sacado 6, 7 cuerpos. De atrás mejora Siempre Ahora para pasar al segundo lugar. Papapa Gonzalo primero, van llegando a la meta. El segundo lugar muy discutido, Siempre Ahora por fuera y por dentro Belisario. El cuarto lugar para Reina Moraima, luego finaliza Perplejo. Más atrás Elif, Royal Wonder, Huracán Lolo. Gana la segunda carrera del programa número 2, Papapa Gonzalo, con la monta de David López Jr.